Gracias a todos. Primero quiero agradecer a Jesse y Rodríguez por confiar en nosotros y bueno, la verdad que muy contento por tener la oportunidad de pelear como Juanma López. Pero bueno, creo que el sábado le vamos a tener que dar retiro. Muchas gracias a todos. Juanma, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver. Le va a dar mi contra al campeón. El tres veces campeón mundial, Juanma López. Aplausos. Muy buenas tardes, muy buenas. Pero antes que todo, hay que darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Gracias a Dios, pues aún seguimos boxeando. A la prensa que está pendiente, a Jesse, a New Champion, ¿verdad? La compañía que ha dado esta gran oportunidad de estar aquí. A William, entrenador, que muchas gracias, William, por confiar en mí. Ángel, que está por ahí, Pepe Llama, el próximo mañana, que ya tengo que ir a trabajo, y Denis Marrero. En fin, gracias a todas las personas que de una u otra manera han tenido que ir hasta aquí. Esto es una gran cartelera. ¿Por qué? Porque es un preámbulo de la pelea que Gamboa, pues, durante 10 años se ha tratado de hacer, que nunca se ha podido hacer. Pero ya estamos a la idea de nada. Es cuestión de yo salir de Cristian y salir de Beltrán. Lo que Cristian dice que nos va a dar el retiro no es el primero que lo dice. O sea, no va a tener la persona que dice lo mismo y aún estoy aquí. No me ha retirado nadie y él es la persona que menos me va a retirar en este momento. Yo estoy muy pendiente y muy consciente del reto que trajeron, mucho joven, mucho ánimo. Pero yo creo que también eso va a ser su error. El ánimo que tiene, la juventud que tiene y las ganas de ganarme, va a ser su error para mí. Así que vayan a ver la pelea, vayan a ver la cartelera en general, una gran cartelera. Vayan a ver mi pelea, vayan a ver la pelea de Gamboa. Y vayan haciendo ya los apuntes en el calendario, porque ya como para marzo, para abril, Gamboa y yo vamos a pelear, que es lo que todo el mundo siempre ha querido. Pues hay que salir primero de esta pelea, pero sé que vamos a salir victoriosos. Vamos a hacer un gran combate y Cristian, tranquilo, tú no eres el primero que lo dice, así que no me preocupa. Así que otro más por el saco, que Dios lo bendiga. First of all, he'd like to thank everyone for attending the press conference. He's very happy to be here and to assist to this great event that's going to be hosted on November 10th. Thanks to Jesse Rodriguez and New Champion Promotions. I'm finally here on a card where Gamboa is fighting. Obviously, the plan is for me and Gamboa to face each other, and I'm very well aware of the fact that I still have to face Mino and he still has to face Beltran, but I don't see it as too huge of an obstacle to in order to make that fight happen. As far as the words that Mino had, and by the way, Mino had said previously that he's here to retire Juanma. So Juanma's response was that, you know, a lot of people have said that they're going to retire me, but none have really accomplished it. So none that came before, and much less him, is in a position to be able to retire me. So I'm here to give my all, put on a great show, go forward with our plans, and probably March or April, I'm going to be seeing Gamboa here again in Miami, facing each other, and then at that time, we'll make it a war. Thank you very much. Ahora quiero introducir